Hola Gus. Hola a todos chicos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Un clásico de los sábados. <laughs> sí, es muy loco, es muy loco que la gente aproveche sábado a la tarde para, para escuchar lo que hablamos. Hola Alberto, hola Tomás, hola Alejandro, ¿qué haces, Ale querido? Qué grande, qué bueno que estás ahí. Juan, Rubén, Luis. Gonzalo, querido? Mary, Mariano, Damián. Ya me voy, ya me voy registrando algunos nombres. Mariano, ¿cómo te va? Me voy registrando algunos nombres ya de, de que los veo ahí todos los sábados ingresando rapidito. Hola Andrés, hola Leandro, Esteban. Ya es un grupito, un grupito grande. Nico, este YouTube que no me avisa del vivo. Por, ¿Pero por qué no te avisa? Fíjate que por ahí tenés desactivada la, la campanita. O sea, a mí me causa gracia que cuando arranca la transmisión, acá le suena el celular a, a mis hijos y a mis señoras. Escuchan todas las campanitas que, que avisa. Ahí me, me entero que empezó la transmisión porque tiene un delay esto. Desde que yo arranco a transmitir, tarda uno o dos minutos hasta que, hasta que avisa. Pero bueno, yo trato de que siempre sea, siempre sea la misma hora. 5 minutos más, 5 minutos menos, pero aprovechar fijo ese horario de 3 a 4. O sea, yo intento siempre que sea de 3 a 4. Siempre nos estiramos, pero bueno. Intento, intento que no dure más de una hora tampoco. Pero bueno, siempre por una cosa o por otra no, nos demoramos un poco más. Bueno, mientras vamos haciendo tiempo, unos 5 o 10 minutitos, para que se sume el resto. Eh, Justo ayer, justo ayer estaba mirando eh, el cierre del Merval, me subí de semanal a mensual, y si bien siempre me dio esa sensación de estar generando digamos, una expansión, lo que por ahí me da mayor tranquilidad es que en la parte inferior, en la parte inferior las velas, los cuerpos de las velas, están manteniendo dentro de todo un determinado nivel. ¿sí? Entonces, no, no tenemos esta caída ¿sí? en cada una de las, de las reacciones. Y en la parte de arriba, en la parte superior, el cuerpo también está generando una cierta caída. ¿sí? Solo me llamó la atención esto. ¿Sí? O sea, está, está dando un paralelo entre los cuerpos de las velas. Vamos a hacerlo con el canal. Esto es solamente una apreciación que en semanal no, no, no se alcanza a ver. ¿Sí? Si yo tomo, voy a tomar este que tengo aquí con este y voy a venir hasta este de acá. Fíjense eso. Es para tener en cuenta, es para ir observándolo. Voy a dejarlo a este para que se quede solo en mensual. Vamos a poner el fondo de lo que estamos viendo. Fíjense que es para tener en cuenta esto. ¿sí? Lo, que, lo que me indica esto, lo que me indica esto es que. Si nosotros logramos tener un cierre mensual con un cuerpo que esté por encima de este techo, va a ser una buena señal. ¿sí? ¿Qué me refiero? Me refiero a que si nosotros logramos cerrar un mes con una vela que rompa este techo, ¿sí? una vela de esta forma, algo así estaría dando una muy buena señal ¿sí? eso sería algo que nos está diciendo bueno mira eh, por ahí no se supera no se supera un máximo pero si sí superamos esta pendiente sí que si bien las mechas tienen una dirección creciente, ¿Sí? Las mechas tienen una dirección creciente. Lo que viene generando los cuerpos en mensual no es creciente. Bien. Esto es una apreciación para tener en cuenta en mensual. Esto vamos a dejarlo todo para que se vea solo en mensual. Bien. Quedamos ahí. Y me voy a semanal, que es lo que siempre arrancamos los sábados. Este es el triángulo que yo decía, ven, en semanal, sí, vamos tomando cuerpo, cuerpo acá, cuerpo acá, estos dos contra este, sí, y vamos generando una apertura. Pero fíjense que aquí ya no tenemos la misma caída en estos dos mínimos, sí, que en estos de acá, sí, tuvimos mínimos eh, más bajos, por decirlo de alguna manera, pero tuvimos los cuerpos casi a la altura de estos anteriores. ¿sí? esto lo voy a dejar en mensual. Bueno y en semanal en semanal tuvimos un cierre que no está ni bien ni mal ¿sí? ni bien ni mal. Si ¿sí? tenemos debilidad a la baja, no logramos estar por encima de este máximo como la semana pasada, pero bueno, me parece que es sano tener una corrección, tener una corrección como para poder continuar. Soportó muy bien en esta zona. Vamos a ver qué valor tenemos ahí: 37,824. Soportó muy bien en esa zona. Yo sigo diciendo, como dije durante varias semanas anteriores, que o sea, a mí me gustaría que visite. La zona de los 34,785. Como para después poder continuar. ¿Por qué la zona de los 34,785? Lo mismo que digo todos los sábados. Fíjense que es una zona que acá no pudo, acá no pudo, acá intentó pero no pudo, acá sí lo logró, pero después tuvimos este tema pospaso. Aquí intentó, no pudo, aquí no logró llegar al anterior, volvió a caer nuevamente. Y ahora lo está superando con mayor fuerza. El tema es que si va a caer y va a llegar hasta esta zona, es que en esta zona aguante. ¿sí? Que aguante y que desde aquí continúe. Si aguanta en esta zona y continúa, esto nos va a dar la posibilidad de poder proyectar desde el inicio de todo este impulso hasta acá y proyectar desde donde finalice la caída. Y eso nos va a dar... Un máximo aproximado en la zona de los 64, o sea, hagamos, hagamos una, una proyección. Si nosotros arrancamos más o menos desde por acá, donde arrancamos el impulso, tomamos este segmento y si cayera, si cayera hasta esta zona que yo espero, tendríamos un 61 y un 50% de proyección en estos valores. ¿sí? Serían valores muy buenos para el nuevo máximo. ¿sí? Un 100 en 70.000 puntos. Si cayera hasta acá. bien. Si cae hasta acá... Otra proyección que podemos hacer es considerando todo este retroceso. Estaríamos... Vamos a arrancar desde donde arranca el impulso. Aproximadamente estaríamos en la zona del 50% aproximadamente de retroceso. ¿sí? Sería una muy buena zona para que aguante y continúe. ¿sí? Pero bueno, eso es futurología, eso es una idea como para tener un panorama en caso de que esta corrección llegue a esta zona y desde aquí salga. En diario yo dejé las flechas que habíamos dibujado. ¿sí? Fíjense que mi idea era que aguante en esta TL naranja bajista, que venía desde este máximo contra este máximo de acá, bueno, la perforó, no logró sostenerse ahí arriba. Al no lograr sostenerse ahí arriba, las próximas paradas que tenemos están en el 0,38% de retroceso, en una zona de 35,860. Ahora bien, este retroceso que está realizando... Yo de momento lo estoy viendo como una onda B. ¿sí? lo estoy viendo como una onda B. Eh, para mí todavía le falta nuevamente un movimiento más a la baja. o sea este retroceso puede llegar me voy a bajar a horario. Esta es la idea que yo vengo manejando. ¿sí? yo espero aquí tenemos la finalización de este primer movimiento. ¿sí? yo lo interpreto como que bajó en cinco ondas. Y tenemos los retrocesos probables con respecto a este movimiento a la baja, ¿sí? El 50% nos da justo la zona entre los dos máximos relevantes anteriores, ¿bien? Un 50% de retroceso estaríamos hablando en la zona de los 43.000 puntos a los 44.500 puntos, ¿sí? Yo espero un retroceso hasta esta zona, ¿sí? Y desde esta zona una nueva bajada que nos lleve al 38% que hablábamos recién. Bien, si perfora los 38, va a estar llegando al valor que yo decía. Tengo este canal bajista trazado respecto a los primeros impulsos que realizó aquí a la baja, donde el cierre de ayer, donde el cierre de ayer, me da justo en la zona de quiebre de esta TL bajista de corto plazo. Bien, quedó ahí preparado como para. Volver a caer o directamente romper esta TL y venir a buscar el 38 de retroceso o el 50 de retroceso. ¿bien? Esa sería la idea básicamente con respecto al Merval. ¿sí? Yo estimo que va a ser un ABC, un 535 a la baja. Pero bueno, veremos cómo, cómo desarrolla este retroceso, si supera el 61% o si no lo supera. ¿sí? Dependiendo de que supere este porcentaje de retroceso, vamos a poder ver si estamos evaluando una estructura correcta, ¿sí? Esa es la idea respecto al, al MERVAL. Con respecto a Galicia, más o menos, venimos con una idea similar, nos vamos a Semana, Bueno, teníamos las mismas flechas, o sea, con la misma idea, ¿sí? con la diferencia que en Galicia, en Galicia llegamos más o menos a esa zona. ¿sí? Esto es en semanal. ¿sí? Habíamos dicho inicialmente que la idea era llegar a esta zona con la vela esta de, de la semana pasada, venir hasta esta zona, ¿sí? la zona de los 100, 108, 104 llegamos a 101. ¿sí? fíjense que aquí estaba la zona de triángulo ¿sí? que yo marcaba la semana pasada. Sí la semana pasada yo había indicado que aquí teníamos una zona que triangulaban soportes y resistencias dinámicas. Bueno la atravesó ¿sí? y se terminó apoyando en el canal de la primera aceleración, ¿sí? De estos primeros tres puntos. Este de acá, con este de acá y este de acá. Aguantó este techo de canal, que está aquí abajo, ¿sí? Eso, obviamente, esto podemos ver si es el primer movimiento correctivo, o ya sea, terminó la corrección. Yo no creo que ya haya terminado la corrección. Pero bueno, ahora vamos a ir achicando un poquitito más el, el time frame y lo vamos a ir viendo. Pero bueno, con respecto al panorama general en semanal, ¿sí? yo espero que termine dando una continuación alcista. ¿sí? O sea, yo ya voy descartando esta probabilidad que en algún momento comentábamos de tener un posible A, B, C, D y E. ¿sí? Por el momento estoy descartando esta probabilidad y espero ¿sí? que este throwback que intentó hacer en esta TL bajista semanal se mantenga. Obviamente que puede corregir y perforarla un par de veces, pero la idea sería que pueda continuar sobre esa línea, ¿sí? Que no la pierda y que no se vaya para abajo desde ahí. Bueno, en diario en diario tenemos la TL que veníamos viendo recién Considerando que mensual no cierre por arriba del techo y espere una onda C después de esta B, podría reactivarse la idea original de una onda E. Mirá, la realidad es que si se va para abajo, si se va para abajo, ¿sí? nosotros acá tenemos un movimiento, acá tenemos un movimiento que tiene un impulso grande acá, otro acá otro grande acá y otro acá, ¿sí? Nosotros cuando, cuando evaluamos conteos de Elliot, ¿sí? Evaluamos probabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo acá hoy estoy interpretando cinco ondas al alza, lo cual me conforma un movimiento, ¿sí? Si este movimiento, si este movimiento yo lo parto por acá. ¿sí? Voy a tener la posibilidad de tener un WXY. ¿Qué significa eso? Voy a poder tener un doble zigzag. Un ABC, ABC y otro ABC. El doble zigzag tiene otras características diferentes a esta. ¿sí? Un doble zigzag no va a romper el techo del canal. ¿sí? Porque la diferencia, la diferencia que te da un movimiento impulsivo. ¿Sí? En, en un movimiento correctivo es precisamente este tipo de comportamientos. ¿sí? El hecho de poder romper el techo del canal ¿sí? y mantenerse por encima. O sea, este nivel de aceleración en el movimiento indica más probabilidad impulsiva ¿sí? que una estructura correctiva. Por eso yo lo estoy interpretando como cinco ondas alcistas. Ahora bien, si esto de acá se rompe y se cae, por, por, por x contexto, por x noticia, sí, y se termina cayendo y retrocede más del 78% y realiza nuevo mínimo. Y bueno, obviamente acá no vamos a tener, digamos, un impulso alcista, sino que vamos a tener una corrección. Yo de momento, yo de momento ya para seguir contemplando tres ondas, tres ondas y tres ondas, eh, me quedaría más tranquilo si supera este máximo. Esa sería la realidad. Me quedaría más tranquilo si supera este máximo. Pero bueno, considerando un movimiento de 5 ondas acá, ¿sí? esto me da un comportamiento acá de una onda 2. Entonces en una onda 2 yo voy a esperar por lo menos un, un WXI, un zigzag a la baja o un doble zigzag a la baja, que obviamente puede tener un retroceso importante, porque es una onda 2. ¿sí? Entonces considerando este comportamiento como onda 2, yo puedo tener un retroceso profundo, bastante profundo, ¿bien? Mientras nos mantengamos sin romper este canal, sin romper este canal que sería el canal de este primer movimiento impulsivo, ¿sí? fíjense que la primer, el primer movimiento a la baja termina justo prácticamente en un lugar donde es como que se forma una cruz, ¿bien? O sea, tengo la TL bajista y tengo la línea central de este canal. Ahí frenó, ahí, que este es el triángulo que yo marcaba recién en semanal, ¿ven? Ahí aguantó, ahí soportó. Ahora va a generar un retroceso. Bueno, cuanto más grande sea el retroceso, <coughs> menos chances vamos a tener de meternos abajo del ATL, ¿sí? Lo ideal sería que genere un retroceso lo más alto posible, que supere el 61, que se vaya más o menos hasta el 75%, y de ahí realice nuevamente otro movimiento. Entonces, haciéndolo de esa forma, desarrollándose de esa manera el movimiento, va a terminar haciendo algo así. Algo de esta forma. ¿sí? Esto es lo que yo espero. ¿sí? Que genere una recuperación importante, que supere el 75%, entonces realizando una proyección desde este máximo hasta este mínimo, especulando a que llegue al 75%, el 100% me da aproximadamente en esta TL bajista. Entonces, ese sería el punto ideal como para que termine siendo una A, una B y una C, y desde esta zona termine saliendo. Bien, este punto que tengo acá aproximadamente me daría... un retroceso cercano a la zona del 38%. ¿sí? Fíjense que aproximadamente así sin, sin estar tirando a la perfección el FIBO, me da el 38% aproximado en la zona de los 95% y si tenemos un retroceso de onda B a la zona del 75% de retroceso, eso me va a dar una proyección para una onda C al 100%. Y por qué digo al 100%, porque si yo tengo un 535 que supera el retroceso del 61%, la posibilidad de tener una onda C extendida disminuye, ¿sí? Entonces, puedo especular con una C al 100 o al 127% si supera el 61% de retroceso, ¿bien? Pero bueno, todo esto es futurología. Yo lo que digo es que bueno, mi idea sería esta, si ¿sí? yo espero este retroceso que podría llegar a la zona de los 120, 125 y de ahí iniciar nuevamente un movimiento correctivo a la baja. Ahora bien, otra posibilidad que podemos tener es que este movimiento que desarrolló en cinco ondas a la baja pueda ser también una corrección completa terminada en cinco ondas ABCDE y que aquí haya finalizado, y desde aquí retome el movimiento alcista, ¿sí? Es una posibilidad, no creo que sea este el caso. Por eso yo aquí también pongo A, o W, o 2, ¿sí? Son las tres posibilidades para poder etiquetar este movimiento, ¿sí? Si yo acá le digo, es una onda A, y bueno, me la estoy jugando por una onda A, pero no tengo certeza que sea una onda A, porque si esto continúa rompe este máximo y inicia un impulso de onda 3, esta corrección terminó acá. Y no era una BCE, era una BCD. Entonces, hoy, las probabilidades que tenemos es que esto sea una onda A y esto sea una onda B. Esa es la, la idea por la que yo me inclino, ¿sí? Que estemos en un retroceso que pueda terminar incluso en este 38%. O sea, si la fuerza correctiva... Es importante, en este 38% frena acá el retroceso y de acá se va a venir a buscar el 161% directamente. Bien. Pero a cómo se viene dando el retroceso, esperaría que llegue a la zona del 61, del 75% y después venga a buscar un movimiento de onda C. ¿Sí? Esto lo voy a dejar en diario. Bueno, tiene ganas de ponerse a conversar mi perro. Fabio, justo pusiste el retroceso que esperás en la fecha límite de la presentación de la reestructuración de la deuda. Bueno, es que yo creo que acá acá hay dos noticias, dos noticias que tenemos a la espera. ¿sí? Una es el tema de, del desliste de, de mercados emergentes. Me parece que esa, esa va a ser una noticia que quizás eh, pueda sacudir un poquitito a los precios. Algunos por ahí pueden decir que ya está descontado, qué sé yo, puede ser, ¿sí? Lo que sí me queda claro es de que, bueno, o sea, hay gente que va a dejar ciertos activos para que otros los compre, ¿sí? Y el que los deja los va a querer dejar acá arriba y el que los compre los va a querer comprar acá abajo, ¿bien? No es que los van a dejar acá y los van a comprar acá, ¿sí? Sabiendo que después tenemos una corrección posible, entonces... Esas dos noticias, ¿sí? el desliste y, y, y el cierre de la deuda, van a generar, van a generar estos dos movimientos. ¿sí? Esa es la especulación que yo tengo hasta el momento. ¿sí? Uno va a hacer que venga a buscar un retroceso, o sea, el 75% me da justo en este techo. Esas son coincidencias que yo por ahí intento compartir, como para que ustedes vean, vean. ¿Sí? Dónde podemos tener coincidencias. Esta línea que yo tengo acá ¿sí? me da justo una zona de coincidencia acá a la altura del 78% de retroceso. Si el precio llega hasta acá y yo proyecto este movimiento por este movimiento que me termina aquí generando un pullback ¿sí? con una proyección del 100%, me llega hasta esta zona. Bien, aproximadamente. Entonces. Esto me da una ABC bajista 535 perfecto y perfectamente estructurado para una onda 2. ¿sí? Porque además de todas estas coincidencias, me está dejando prácticamente en la misma zona de la corrección de onda 4 de mi último impulso. ¿sí? ¿Dónde llega a corregir generalmente mi onda 2? y bueno mi onda 2 generalmente, puede llegar a corregir hasta mi onda 4 del impulso anterior. Aquí tengo la zona de mi onda 4 anterior. ¿sí? Entonces, son muchas, muchas coincidencias. ¿sí? Tengo esta línea acá, tengo el 75 justo contra la línea, tengo esta TL a la baja, ¿sí? que si se demora un poquitito más en el tiempo y llega hasta acá, me va a generar acá un punto específico donde tengo el 38% de retroceso, mi onda 4 anterior, ¿sí? Y desde acá también tengo esta zona y esta zona que me definen parte de un ciclo con respecto a todo este último impulso, ¿bien? Y estaríamos hablando de la zona de los 95, 95 barra 100, ¿sí? Que es una zona donde podría llegar a aguantar, ¿sí? Eso es más o menos, más o menos lo que yo vengo esperando. Para la Galicia local. En movimientos horarios. Vamos a ver qué dice por acá. Otro dato es el resultado del ejercicio. Veo que hicieron quedado con papeles con precios más allá de los 102 mangos. Con lo cual está esperando un poco más de chiques. Claro, exactamente. También hubo cierre de ejercicio eh, el jueves y el viernes. Tal cual. Bueno, todo eso, todo eso que nosotros tenemos como información periférica, ¿sí? es lo que está manejando y desarrollando esta estructura correctiva. Entonces, si nosotros tomamos este escenario, este escenario, donde tenemos un movimiento ya a la baja, con cinco ondas, un retroceso que ha superado el 38%, pero todavía no ha superado esta TL a la baja. Bien, este movimiento me cerró este gap que tengo acá, entonces tranquilamente podría tener un retroceso, sí, como hablábamos recién en el merval, que venga a buscar el 38 lo perforó, puede venir a buscar el 50, puede venir a buscar el, el 61, el 75 y de aquí continuar a la baja, sí, aquí tenemos un doble piso rápido, sí, pero tenemos cinco ondas a la baja y un retroceso en desarrollo, sí, tuvimos tuvimos buen volumen ayer, sí, y evaluando evaluando digamos el oscilador, el oscilador de EWO, ¿sí? Me está dando ya digamos un final para pasar digamos al eje positivo. En el momentum todavía no tengo divergencia, no tengo divergencia aquí, tampoco tengo divergencia de este mínimo con este mínimo, lo que significa que todavía todavía no me está indicando un movimiento de reversión, ¿sí? Por ahora espero algo como esto, ¿sí? Espero que pase por encima del eje cero, desarrolle, digamos aquí, un nuevo vértice y después vuelva nuevamente a realizar este movimiento. Sí, eso es lo que yo estaría esperando. Sí, algo como esto, pero no vamos a tener una montaña de este tipo acá. Sí, eso es lo que yo por ahora vengo evaluando. Y justo, bueno, ayer con, con uno de los grupos que tengo, sí, les estaba les estaba planteando también las probabilidades ¿sí? de poder agarrar y de poder evaluar un retroceso, ¿sí? o sea, un, un movimiento en ABC, donde si nosotros proyectamos A por B, tenemos una zona de clúster con una extensión al 161 en la zona del de 75%. ¿sí? Y el 100% de extensión estaría aproximadamente superando el 50%, sí, para hacer un movimiento entre ondas, desarrollo de onda B, ¿sí? Esto sería más o menos la idea, la idea con respecto a Galicia y, y Merval local. Otra cosa que también estuvimos mirando y charlando y siguiendo durante la semana, sí, fue el CCL de Galicia, ¿sí? el CCL de Galicia, vamos a chusmearlo en 15 minutos. Marcelito querido, bueno, yo en el CCL esperaba que vaya un poquitito todavía más abajo, ¿sí?, esto creo que lo habíamos, lo habíamos compartido la semana pasada también, ¿sí?, yo comentaba que lo esperaba en la zona de los 107, ¿sí?, pero me gustaría... Que hubiera llegado un poquito mejor al 38%, ¿sí? El 38% de retroceso lo tenía en 106,60. No llegó, estuvo ahí, estuvo en 106,85, con 86. Pero me da como para que todavía realice un movimiento más, ¿sí? Eso era lo que yo esperaba. Un movimiento más, ¿sí? Porque... Lo que me gustaría es que no se quede aquí en el 200%, si no estuvo demasiado preciso en el 200%, entonces me gustaría que realizara un movimiento a esta zona, ¿sí? zona de 106,60, 105,90 y 104,87. Si no vuelve a visitar esta zona, desde aquí va a despegar, ¿sí? pero bueno, eh, esto también tiene que ver con el movimiento que tuvimos ayer en, en el Merval, ¿sí? o sea, fíjense. El desarrollo, el desarrollo que tuvimos ayer me da, me da tranquilamente un desarrollo de movimiento de ABC. ¿sí? Aquí un posible ABC, donde yo puedo evaluar tranquilamente este movimiento como onda 4. ¿sí? El tema es que, bueno, aquí ya estoy teniendo un comportamiento más impulsivo. Estoy pasando en el momentum para arriba. Vamos a ver en diario. Ahí estamos, ¿ves? Bueno, en diario yo todavía no tengo divergencia aquí de final de movimiento, ¿sí? Esto no me está indicando un movimiento donde ya desde aquí podamos continuar. Sí, necesitaría que empiecen a aparecer estas barritas más oscuras en diario como para agarrar y poder tener un indicio de posible movimiento de reversión. No tengo divergencia tampoco, ¿sí? Y Sigo teniendo, digamos, un volumen creciente, pero apuntando más para abajo. Sí, este es el ABC que yo esperaba. Bien, así que bueno, esto también es para tener en cuenta. Así que por ahí tenemos un retroceso, podemos hacer un pullback a esta línea de esta línea alcista que tenemos acá y desde aquí venir a buscar un retroceso más profundo. Fíjense que recién estamos en el 38, podemos tranquilamente buscar estos dos niveles que tenemos más abajo. Entonces, acá aglutinando pensamientos, ¿sí? tratando de sacar una idea, un posible panorama en este movimiento de ABC, en este movimiento de ABC, para mí falta un poquito para que suba y otro movimiento más a la baja, ¿bien? Ese poquitito para que suba y ese movimiento a la baja es lo que a mí me alinea el pensamiento, sí, con la onda B y la onda C que espero ya sea tanto en el Merval como en Galicia, o sea, el 80% de todos los papeles están manejando la misma estructura correctiva. O sea, todos bajaron en 5. Son muy pocos los papeles que realizaron un movimiento diferente o una estructura diferente eh, a la baja. Pero la mayoría de todos los papeles están generando la misma estructura también. Entonces, teniendo esta idea del CCL, nos queda pegar una miradita a lo que podría ser el ADR. ¿sí? Y en el ADR estamos más o menos de esta forma. ¿sí? Yo espero un movimiento más avanzado en estructura correctiva. ¿sí? En estructura correctiva ya tuvimos un movimiento de tres ondas. Ya desarrollamos una, una estructura completa. ¿Sí? Desarrollamos W, X, Y y perdimos, perdimos esta línea, esta línea que está acá, con esta vela que se salió del canal y de esta TL. La recuperó, ¿sí? se recuperó y se volvió a meter adentro de este canal. ¿Sí? Se recuperó y se volvió a meter adentro de este canal. Ahora. El desafío que tendría aquí el ADR sería perforar esta primer TL, ¿sí? Perforar esta primer TL como para desde acá poder continuar. Fíjense también otra cosa que si nosotros trazamos, si nosotros trazamos un canal de más largo plazo como este, tomando estos dos máximos, ¿sí? Donde en la corrección anterior sostuvo el precio en la mitad del canal. Aquí todavía no llegamos. Bien. Entonces, ¿por qué tengo esta flecha dibujada acá? Porque interpreto que si perdemos esta línea, que estoy marcando con el mouse, esta línea, si perdemos esta línea, nos vamos a venir a buscar la que tenemos abajo. ¿Sí? Con respecto a la estructura de conteo, ¿sí? para mí. Este movimiento ya tendría que ser el primer movimiento de una onda 3. ¿sí? Yo interpreto que acá ya tenemos 5 ondas cumplidas con un desarrollo de onda 2 y este movimiento yo lo interpreto como el primer movimiento de una onda 3, o sea, la onda 1 de la onda 3. Entonces, superando esto, esperaría que inicie una onda 3 de 3. Y eso sería lo que daría la aceleración para volver a romper las resistencias que tenemos acá en el camino. Un poquito más en detalle. Esta es más o menos la idea que yo tenía ayer, ¿sí? Donde esperaba este desarrollo, sí, no esperaba que perforara el canal y se vuelva a meter adentro, ¿sí? Esperaba que le pegue al canal, que retroceda y que vuelva a intentar nuevamente. ¿Sí? Lo hizo directamente. ¿sí? En la apertura logró perforar el piso de este canal. Se volvió a meter adentro. Hizo un throwback y continuó. Bien. Tenemos el 78% de retroceso en la zona de los 11. Así que, bueno, llegar hasta esta zona. ¿sí? Por ahí eh, nos va a dar un indicio si lo supera o no lo supera. Por ahora yo. Vengo contemplando un ABC aquí a la baja como W, un ABC al alza como X, ¿sí? y 5 hasta ahora con un fallo aquí abajo. ¿sí? Entonces, todo este movimiento lo vengo manejando como un 335 rotado. Bien, acá me quedo, este WXI está mal, no es WXI, es ABC. Estaba etiquetado mal. A, B, y C. Por el momento me voy a quedar con ese panorama. Y lo vamos a dejar en azul porque para mí esto corresponde a lo que sería mi conteo alcista. ¿sí? Por el momento me voy a quedar con esta idea. ¿Sí? Este movimiento en ABC podría estar generándome recién la primer W, ¿sí? En caso de que esto sea la primera parte de la corrección. Si aquí terminamos la primera parte de la corrección, vamos a tener una onda X, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que todo este movimiento puede superar el 78, puede venir hasta el máximo anterior y eso no me va a indicar que terminamos la corrección, ¿bien? eso me va a dar un indicio fuerte de que podemos tener una reversión, pero no me asegura fervientemente que terminamos la corrección. ¿sí? Estar eh, decidido a que terminamos la corrección implica estar por encima de este máximo anterior con buen volumen, sí, buen volumen, algo como esto, por ejemplo, o más todavía. Bueno, ahora no tengo justo ninguno cerca, pero bueno, o sea. Una vela de volumen significativa como esta que vemos acá, ¿sí? Eso sería un muy buen indicio. Así que, bueno, en general, <coughs> en general, eh, este movimiento que tenemos acá es lo que nosotros hoy estamos viviendo como un retroceso de onda B, de onda B, ¿sí? Aquí que no, que no tenemos el CCL en el medio, todo este movimiento que vino desarrollando el ADR es el que a nosotros nos fue dando también toda esa estructura correctiva rápida. ¿sí? La onda C que generó ¿sí? fue nuestro movimiento correctivo más fuerte. Y ahora, este posible retroceso, que puede ser aquí un final de corrección o no, va a ser nuestra onda B en la local. Y en caso de que esto continúe, va a finalizar nuestra corrección. Y si esto realiza una onda X para después desarrollar nuevamente una Y, ahí se va a acoplar nuestra onda C en forma local ¿sí? después con respecto eh, a las estructuras locales que yo les comentaba sí fíjense miramos rápido sí ipf manejó la misma estructura correctiva en la local bbar desarrolló la misma estructura también TGCU lo mismo pero más fuerte sí perdió la aceleración del, del último canal y se metió en otro que tenía de mucho eh, de, de un plazo bastante anterior llegó casi al centro de ese movimiento har desarrolló movimientos muy volátiles muy volátiles pero bueno todavía no logró recuperar la zona de la corrección del máximo anterior sí y a esta todavía ni hablar pero fíjense los movimientos, los movimientos, los mechazos, ¿sí? bastante violentos. TGNO, ¿sí? recuperó parte en primer lugar, la volvió a perder, vino aquí, estuvo cerrando este gap, ¿sí? dejó acá un final completamente impredecible, porque estamos justo contra el 38 de retroceso, cerró el gap lo que puede permitir tranquilamente finalizar aquí este retroceso y continuar para abajo. Superbill, lo mismo. ¿Sí? fíjense que los canales algunos lo perdieron muy fuerte y otros estuvieron prácticamente aguantando en la zona. Sí, tuvo, tuvo buen volumen ayer. Alúa, sí, voy pasando por todas para poder mostrar. Que, que la estructura es prácticamente la misma en Alvar no ¿sí? en Alvar desarrolló un movimiento en tres ondas no en cinco ¿sí? no en cinco o sea hizo un ABC ¿sí? tuvo, tuvo muy buen muy buen retroceso no calculé el retroceso desde este último hasta aquí a diferencia de otros papeles el retroceso que tuvo Aluar fue mucho más considerable. Fíjense que Aluar logró perforar el 61%, ¿sí? Ya si logra perforar el 78%, me va a estar dando un indicio fuerte de, de reversión, ¿sí? Con respecto a Aluar. Come. En Come, bueno, yo había, había compartido también en uno de mis grupos que teníamos dos zonas probables como para poder comprar un poquito, porque se veía, se veía que íbamos a tener una corrección importante porque todo el movimiento que viene desarrollando Come era muy fuerte. ¿sí? Fíjense que el primer impulso de aceleración es este canal, ¿sí? lo perforó, perforó una TL bajista importante, hizo este máximo. Y después, desde aquí, el primer movimiento correctivo casi llegó al techo. Entonces, ese movimiento ya da el indicio ¿sí? de que. Después de ese retroceso lo va a perforar. Y llegó al 161% de extensión de estos dos movimientos que coincide con un retroceso del 78% del último impulso. ¿sí? Fíjense, el mechazo este que metió, 161% de extensión, 78% del último impulso. ¿Bien? Ahora recuperó el piso de este canal correctivo bajista y ahora debería continuar e ir contra esta otra TL, sí. Pero bueno, para mí aquí en algún momento ya se aceleró esta corrección. Mirgor, no sé si la tengo actualizada, sí. Bueno, Mirgor lo mismo, sí. Buena recuperación. Mirgor llegó clavado al 23% de retroceso, muy bien, frenó ahí con mucha precisión y retomó también con muy buena recuperación. Milimétrico, no, le faltó un poquito. Le faltó un poquito para llegar al 61. Fíjense, Balo. Bueno, Balo se cayó. Balo esperaba una corrección importante. Si ¿sí? teníamos esa esas dos TLs que están acá, son de largo plazo, ¿sí? esta punteada es de largo plazo y esta naranja es de, de los últimos dos máximos, ¿sí? necesitaba corregir, necesitaba corregir, urgente, necesitaba corregir, pero bueno, por el momento viene corrigiendo muy poco, ¿sí? este es el 16% <coughs> del último movimiento impulsivo grande está en la zona de los 20. El 16% y tiene una zona de clúster por 10 centavos de diferencia con el 38% del último impulso. ¿sí? Así que acá yo esperaría todavía mayor corrección. Bueno, Vima logró retroceder, recuperó un poco, pero sigue todavía ahí en su zona de eh, resistencia y soporte de todo este movimiento correctivo. Si ¿sí? fíjense que acá. Tenemos una estructura de, de corrección distinta a la que se viene dando en la mayoría de los papeles. ¿Cómo le cuesta salir a los bancos? Y sí, muchas decisiones de momento. ¿Crees, Cresud? ¿Una onda A de un zigzag puede desarrollarse en tres movimientos? No. Si es un zigzag, la onda A tiene que tener cinco ondas. Porque en general los zigzags son 535, pero ¿podría ser un zigzag 335? No, no. ¿Un zigzag 335? No, nunca. Lo que vos podés tener es un zigzag que le pueden eh, llamar plano, un zigzag plano, pero la diferencia no está en la cantidad de ondas que tenga la onda A, sino en el retroceso de onda B. Eh, vamos con algo rápido. Si vos tenés... No, esto no era lo que quería poner. Creo que es esto. Vos tenés 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí tenés onda A. Ahí tenés onda B y ahí tenés onda C. ¿Bien? Acá tenés un zigzag, un 5, 3, 5. ¿Cómo, cómo va a variar esto? ¿Cómo va a variar? ¿Sí? Si vos medís A y tenés, esto es tu onda B, ¿sí? si tu onda B supera el 61% y viene a buscar la zona del 78%, esto hace, esto hace que la característica de toda esta estructura, de este zigzag, pueda ser nombrado como un zigzag plano. Un zigzag plano. Un zigzag plano no indica que tiene tres ondas acá. El zigzag plano te indica que está retrocediendo más del 61% y que no es una de las características más óptimas para un zigzag. Incluso puede retroceder hasta el 88% o puede llegar a retroceder el 100% también. Y eso no va a hacer que deje de ser un zigzag. Eso lo que va a hacer es darte una característica de un zigzag plano. ¿Cuál va a ser la otra característica del zigzag plano? Que si el retroceso de mi onda B llega al 78 o lo supera, mi onda C, mi onda C, no va a ir a buscar el 100% de extensión, ¿sí? eh, Ni el 161%. ¿Por qué? Porque para que un zigzag desarrolle su onda C fuerte, no debe superar el, 100, el, no debe superar el 61%. Si ya supera el 61 o el 78, mi onda C va a buscar el 78% de extensión o el 100%. Entonces, si vos ahí calculás, ¿sí? Por Fibonacci, eso te va a dar este escenario. O sea, vos calculás A y si lo calculás al 61%, fíjate dónde te queda el 100% de extensión. Si lo calculás al 78, ¿sí? el 78% de extensión, porque ya tiene debilidad para lo que sería mi onda C, el 78% me va a coincidir con el máximo de A. Y si supera, y se viene a buscar el 88% de retroceso, va a superar el máximo de A. Eso es un fallo de C. C no llegó a superar el máximo de A. Si no supera el máximo de A, tengo un zigzag plano, ¿sí? Con una C que falló. Si supera el máximo de A, no falló, pero sigo teniendo un zigzag plano. Entonces, 141%. <coughs> llegando a un retroceso del 61%. Puede extenderse hasta el 161. ¿Sí? Pero en realidad, el punto es que si el retroceso es al 50, vos tenés mayores probabilidades de tener una C extendida al 161%. ¿sí? Entonces, todas estas son características de lo que es la estructura de un zigzag. Pero no, no vas a tener nunca un zigzag que pueda tener tres ondas en su primera onda. ¿sí? El plano va a ser ABC, ABC y C en 5. ¿sí? Esto es el plano. Y esto no es un zigzag. Esto es un ABC plano, un ABC flat. Y después en este también tenés sus características particulares. Todo esto está un poquito más claro en la lista de, de iniciando en AT que yo tengo en el canal de YouTube. ¿sí? Ahí vas a poder tener eh, un panorama más claro de, de lo que son un poco las estructuras correctivas. ¿sí? No sé si quedó clara, Cristian, eh, la respuesta a tu pregunta, pero bueno, me avisas. Sigo con esto, eh, Pampa lo mismo, sí, tuvo buena recuperación también, pero no mucho. Vamos a ver acá la recuperación. 23 y 38. Bueno, no llegó ni al 38% de recuperación Pampa. No tuvo, no tuvo buena recuperación, Pampa. Buenísimo, Fabio. Se reentendió. Bueno, me alegro, Christian. Fabio, ¿cómo ves BBD y BA? Ahora vamos a pegar una chusmeadita rápida por todo. Pasando lo más rápido posible. A ver acá si tengo análisis. No, esto ya lo cerramos acá. Seco 2. Bueno. Seco 2 le falta un montón. Todo, fíjense, todo con la misma estructura, todo tiene la misma estructura, la gran mayoría, ¿sí? EDN tuvo un poco de recuperación, llegó al 23% nada más. Bueno, Texas recuperó fuerte, recuperó fuerte, pero no logró perforar el techo de cana, Si ¿Sí? Yo ahí tenía una alarma marcada, ¿sí? Porque me interesaba que recupere esta zona, pero no la recuperó, ¿sí? Aquí tenemos nuestra primera onda C. Tuvo un retroceso. Vamos a ver, este es el primer impulso, lo perforó. Esto no me interesa. Quiero ver qué retroceso generó acá. Bueno, quedó ahí cerca del 61%. Contra el 61%, sí. No tuvo precisión. Así que vamos a ver si se va a quedar para abajo, si se va a quedar para arriba. Todo, yo veo, veo todo como en un retroceso de onda B. ¿sí? Yo espero un retroceso de onda B. Y continuación. Bueno, BMA perforó apenas la línea. Pero no tuvo buena recuperación tampoco. Llegó al, casi al 38%. Todas las estructuras, fíjense que todas las estructuras están muy similares en el movimiento desarrollado. Todas, 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 todas. Algunas tienen más resistencias dinámicas por ahí que otras. CBH... Bueno, Cbh corrigió al 23%, sí. Esto a largo plazo para mí promete mucho, sí, promete mucho. Pero bueno, aquí terminaba el primer movimiento, sí. Aquí terminaba el primer movimiento. Se esperaba una corrección, sí. Esa corrección podría venir tranquilamente si quisiera hasta los 350 mangos, sí. Que es una corrección de onda 2 Después de que termine esta corrección Arrancaría onda 3 de 3 Y ahí sí se debería poner bien fuerte Para continuar para arriba Y después eh, ¿Cómo ves loma? y loma la pasamos recién, hace dos minutos eh, Sigue con la misma estructura correctiva La busco en la lista porque se demora más Loma empezó a tener recuperación, como todo, pero todavía me falta. Yo sinceramente espero. Esto lo estoy viendo como un retroceso, ¿sí? Por ahí me equivoco. Obviamente, siempre lo digo, yo me, me equivoco, eh, pero yo todavía no creo que esto haya sido el final de la corrección. ¿sí? No, 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 no tengo esa opinión. Yo creo que esto recién es el primer movimiento correctivo. Tenemos un retroceso. Vamos a ir a la zona del 61, 75 en algunos casos, y ahí vamos a corregir nuevamente. Y ahí es donde ustedes tienen que proyectar el máximo anterior con el mínimo, el retroceso. Y ver hasta dónde llegan con el 100, buscar si tienen ahí soportes o resistencias, ¿sí? como para agarrar y tener una zona probable donde pueda llegar a frenar el precio, acomodar fuerte un stop responsablemente y ahí <coughs> toman sus decisiones. ¿sí? Pero por el momento yo todavía prefiero mirar de afuera esta situación que termina el retroceso y después si me equivoco, si me equivoco y esto no es una onda B. Y es el inicio de un nuevo rally para arriba, que no creo que sea ahora todavía. Cuando supere este máximo, el camino que tiene para recorrer es grandísimo. O sea que no se maten por meterse acá, porque todavía no tienen certeza. Se van a meter acá, pueden llegar al 61, al 78 y acá se destroza y después lo van a venir a buscar un 100% acá abajo. Entonces tengan seguridad esperen que rompa esto si ¿sí? pueden jugar en esta zona de este triangulito que tienen acá ahí sí porque si rompe acá puede llegar hasta acá puede no estoy diciendo que si rompe acá llega puede sí porque tienen el 61 tienen el 78 o sea tienen estos niveles sí como posibles profit a nivel que puede ir perforando va a ir a buscar el otro pero cuando termine esto se va a venir fuerte para abajo. Por eso yo no recomiendo. Esto es un retroceso para mí, es una onda B. Conviene mirarla de afuera. Esperar que termine C. Si operan futuros, aprovechan C en futuros. ¿sí? Van a tener un short divino cuando termine este retroceso. Porque va a ser para mí muy fuerte y muy rápido. ¿sí? Y cuando termine, cuando termine esa onda C, ahí sí va a ser momento de ver qué es lo que está lindo para comprarse. ¿sí? Yo por el momento lo vengo viendo así. BBD, eh, BBA, Meli. Hola, Meli Loan Fabio, ¿cómo estás? Te quería felicitar por los videos de análisis técnico de la lista de reproducción. Las estoy viendo y siguiendo. Bueno, me alegro, Gabriel. Muchas gracias por las felicitaciones. Me alegro que sea útil. En algún momento de este año vamos a arrancar con alguna nueva lista. Pero bueno, primero tengo que. Terminar de organizar varias actividades como para poder dedicarle un poquito más de tiempo. Si vemos Americanas, Rock MD, Meli, Loma ADR, Loma ADR, eh, no sé si la tengo analizada. Loma ADR, che. no, no la tengo analizada acá. Bueno, no tenés mucha diferencia con lo que está pasando hoy acá. Mira, todo, todo este movimiento que viene así, yo lo miro como un movimiento en cinco ondas. ¿Ves? Tenés 1, 2, 3, 4 y 5. Yo lo miro así: como un movimiento en cinco ondas. Y acá le haces un dibujito así, aproximadamente. Les aclara un montón de ideas: ¿sí? un montón de ideas no, una, un montón de ideas. Porque fíjense que ustedes dibujan esto, aquí tienen una TL bajista, ¿sí? Y sobre este máximo y esta proyección de esta TL bajista contra el primero que me da por acá, ¿sí? La primer reversión que me da, el primer cuerpo de la vela que me da, yo ahí uno este punto con este punto. Y eso te muestra este tipo de situaciones, ¿ves? Sí, bueno, listo, mira, cayó, rebotó, salió, no aguantó, se volvió a caer, vino hasta este punto, salió, se volvió a caer, vino hasta este punto. Bueno, ahora está saliendo de vuelta, está ahí aguantando, ¿sí? Pero ya acá estoy teniendo una divergencia. ¿Sí? Aquí estoy teniendo una divergencia, ¿sí? Este movimiento contra este movimiento ya me está dando una divergencia. En el oscilador. En el momentum todavía no estoy teniendo divergencia. Y ¿sí? tendría que empezar a ponerse oscuro como para poder empezar a tener ahí una posible reversión. Bueno, esto sigue todo para abajo. Y esto también. ¿Sí? Habría que... Esto bueno, esto se lo pueden agregar, o sea, es un canal de EMA de, de 20, sí, con precio de apertura y precio de cierre y esta es una EMA de 5. Esto le va a aclarar un montón el panorama, porque ustedes van a ver que cuando cuando la de 5 hace estas panzas, o sea, están haciendo un impulso a la baja y que cuando la de 5 está por arriba del canal, están haciendo un impulso al alza, ¿bien? Ahora me bajo a diario. ¿Sí? Y fíjense lo que les decía del canal de EMA Sí, la de 5 terminó acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí terminó ¿sí? con una compresión. Y desde aquí arranca. Entonces la M de 5 ya la tengo por encima. Ahora estaría realizando su primer posible corrección. Y desde aquí podría volver a meter nuevamente un impulso. ¿sí? En diario, fíjense, ya estoy por pasar del, del eje cero para abajo. Y en el momentum estoy por la parte de arriba. Pero todavía sigo con un esquema. ¿Ven? Acá tenemos toda la sonda, ven. 1, 3, 5, para abajo. Desde aquí debería generar una posible reversión para arriba. Esto es diario, ¿sí? ¿Qué puedo evaluar acá? Y bueno, puedo evaluar el retroceso. Voy a tomar esta zona del último inicio. Quedo ahí más o menos en la zona del 50%. Y quizás todavía le falte un poquitito más a esto. ¿eh? Quizás le falte un poquitito más. Vamos a bajar un poquitito más para tener más dibujo. Sí, no le tengo mucha fe a esto. Ah, para, mí, para mí acá falta un poquitito más para abajo. Sí, tendría que, tendríamos que ver acá un retroceso desde el máximo anterior. Bueno, bien. Yo, al que preguntó por el ADR de Loma, le recomiendo que se haga el dibujito este, como hice yo acá, con el triangulito. Fíjate cómo calzan, cómo calzan bajando el time frame los movimientos. Mira. Mira acá. Mira acá. Mira acá. Mira ahí. Yo esperaría que rompa acá. Que haga un throwback. Que haga esto, mira. Yo esperaría que rompa acá. Que se caiga, que le pegue. Entonces, cuando se cae y le pega ahí, ese es el momento de evaluar si te metes o no te metes. ¿sí? Entonces, cuando ves que está cayendo y que está pegando ahí, ahí te podés plantar y ahí te animas a poner una cajita de operaciones. Una cajita, decís, bueno, listo, me meto acá con esa posibilidad. Quería correr para el otro lado, ¿sí? y ya vas a tener la posibilidad de poder evaluar el retroceso de ese movimiento. Entonces, ahí agarras y medís el movimiento que vos tengas hasta donde haya llegado este movimiento, y ahí decís: Bueno, si este fue mi movimiento, hizo aquí. Un throwback, entonces voy a esperar que no retroceda más del 61%. Entonces me planto un stop desde ahí hasta el 61%. Ya si retrocede más del 61% no va a tener fuerza como para ir a buscar demasiado para arriba. Y ahí haces tu movimiento de proyección. Así bueno, proyecto este segmento especulando que retroceda al 61%. Y acá decís, bueno, listo, vamos con el primer tramo hasta el 100%. ¿sí? Y ahí tenés un plancito para pescar un 13% contra un 3,99% de riesgo. Si perfora el 100%, si perfora el 100 ¿sí? y vas por un movimiento extendido. Ahí sola pasa otra caja. Y esa cajita la mandas al 161%. Y obviamente tu riesgo va a ser cero porque vos ya vas a venir con un porcentaje adicional. Lo vas a tirar al 78 de extensión de retroceso. Entonces ahí ya sumas un 13 a un 10%. Un 23%, este segundo tramo con 0% de riesgo y el primero con un 4% contra un 13%. Te queda una relación un poquito más de 2 a 1. ¿sí? Pero bueno, eso sería más o menos una idea de loma, eh, de loma no. Una idea de, de, de cómo poder tomar un movimiento, proyectarlo sin tener, digamos, toda la historia o todo el conteo anterior. Bueno, voy a hacer una pasada rápida por lo que me preguntaron acá. ¿Pasaron por oro? No, no pasamos por nada de todo eso. Vamos a pasar ahora rápido por todo. Vamos a arrancar eh, por el oro. Bueno, el oro está complicado. Igual que internet. Ahí está. Voy a sacar esto de acá para tener más pantalla. Bueno, yo espero que, que despegue. Sí, espero que despegue. O sea, viene con una estructura bastante, bastante rebuscada. Sí, una estructura bastante rebuscada. Donde todavía no se puede tener certeza de que ya estemos en impulso. Bien, podemos estar todavía, podemos estar todavía en una onda X. ¿sí? Fíjense que yo vengo manejando la estructura de esta forma. ¿sí? Tengo W hasta acá en cinco ondas. Tengo X en ABC. Tengo Y en ABC. Y ahora tenemos un impulso finalizado. Una corrección. Que todavía no sabemos si finalizó del todo en un fractal más grande, pero en un fractal más chico ya tengo un movimiento de onda 1, de onda 2, y estoy interpretando este como una subonda 3. Entonces, eso me daría la interpretación de este primer impulso como una onda 1, esto como una onda 2, y estaría tomando la idea de una posible onda 3. Pero, pero, sigo todavía en este movimiento correctivo. ¿Sí? Sigo todavía dentro de una estructura correctiva. ¿sí? Acá arriba tengo una X, acá tengo una Y, y esto, si yo no supero mi X anterior, vamos a seguir estando dentro de una corrección compleja, una BC triple. Entonces, esta onda X me va a definir después una posible onda Z. Bien, por ahora... Mi idea va para arriba como este canal. Sin sí, respeto al canal, sigue para arriba. Rompió la TL bajista de corto plazo. Vamos a ver si hace máximo. Y si hace máximo, va a habilitar un recorrido lindo y se va a ir a buscar los 1800 puntos. Pero el tema es superar esta zona que tienen los 1765 como para agarrar y poder decir que va a liberar camino para arriba. Bien, eso con respecto al oro. Siendo de acuerdo con la estructura del oro. Bueno, me pone muy contento. Me pone muy contento que vos, Gonzalo, tengas la misma estructura. Me pone muy contento. Eh, bueno, el, el petróleo, yo les había dicho que iba a subir hace unas semanas atrás. Eh, bueno, subió. Subió. Pero bueno, ahora tiene que corregir. Obviamente, esto no va nunca hasta el cielo. A mí siempre me dijeron: o sea, no te creas que esto va a subir hasta el cielo. Y después uno termina aprendiendo, pero subió lo que tenía que subir. Voy a sacar el volumen para limpiar un poco porque esto está un poquito medio despelotado. Bueno, acá la idea que se había planteado era este movimiento como un ABC. Yo les dije que iba a intentar seguramente ir a buscar el cierre de la zona del gap. ¿sí? No sé, estoy buscando dónde me quedó la línea del gap. Acá. Bueno, no llegó todavía a cerrar No llegó. Pensé que iba a llegar, pero no llegó. Está ahí. Bueno, yo espero... Espero un movimiento a la baja, chicos. Esta es la realidad porque yo lo estoy viendo de esta forma. Miren, esto, está, esto es una proyección diaria. Bien, esto no es para el lunes al mediodía. Esto es como para tener una idea de, de cómo lo podemos ir interpretando. La realidad es, voy a sacar estos fibos acá que no me gustan. Entonces, nosotros tenemos el máximo anterior acá. En la zona de los 40,42. Y no llegó. No llegó hasta esa zona. No llegó. La realidad es que al no haber llegado. ¿sí? Me da. Mayor certeza de estar acá en una posible onda B. Entonces, si estamos en una posible onda B, nos va a faltar C. Bien, entonces, ¿cómo, cómo lo voy interpretando yo? Si superamos este máximo, si superamos este máximo y, y, y nos pasamos por encima del gap, ¿sí? vamos a continuar directamente un nuevo impulso. Y si continuamos un nuevo impulso, nos venimos más o menos a los 50 puntos. Si superamos la zona del gap y continuamos, nos venimos más o menos a los 52 puntos para ser exacto. Si no superamos esta zona, vamos a arrancar con un onda C en una estructura de ABC plano y nos vamos a venir a la zona de los 34 puntos. ¿sí? Esto sería una lectura en diario. bien. Y después, bajando un poquitito más a horario, ¿Sí? Lo que les comentaba con respecto a la estructura es esa. Bien, que nosotros terminamos un movimiento impulsivo, caímos con un 535 y ahora subimos con un 535. Entonces, por ahora venimos con un 3 y un 3. ¿sí? Esperaría un poquitito más para arriba este desarrollo de onda CDB. Vamos a sacar estos dibujitos. En crudo, mirándolo así, como lo ven ustedes, lo que yo digo es lo siguiente, que nosotros podemos venir, vamos a agarrar el pincelito, con una estructura donde tenemos A, B y C. Bueno, me lo voy a poner con esto, voy a usar el otro. Lo que yo digo es que me parece que venimos con una estructura ABC para abajo, ABC para arriba. Espero acá un, un, un tramito más, yo lo espero. Sí, yo espero que venga un poquitito más para arriba. Y después sí nos venimos con 5 para abajo hasta acá. ¿Sí? Y de acá sí espero después una continuación alcista. Esto con respecto al petróleo. Esta es la idea que yo tengo. ¿sí? Acá lo veo como que venimos en un 335. Eso es lo que tengo interpretado. Después... Eh... ¿Qué pasa con el TS? Que cae tanto con el hoy subiendo, qué sé yo, pasan tantas cosas. Mira, hoy por hoy, yo hay un montón de cosas que no entiendo. Eh, el tema de los, de, de los acoples, de las correlaciones y, 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 las, y los desacoples en, en determinados papeles es complicado. Es complicado. Mira, yo creo que esto tiene que ver, yo creo que esto tiene que ver también con el hecho de que, a ver, el, 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 petróleo, el petróleo, tiene que realizar una corrección, le falta corregir todavía. Si bien nosotros lo vemos subiendo, le falta corregir. Y en este tipo de, de, de situaciones, yo creo que hay, ciertas, hay ciertas, ciertas, acciones o ciertos movimientos que se adelantan, ¿sí? se adelantan. O sea, es como que están realizando digamos un, un movimiento correctivo, especulando, ¿sí? sabiendo que el petróleo todavía necesita corregir y que le falta un poco más. Entonces, yo cuando, cuando me hacen una pregunta de este tipo, o sea, ¿qué pasa con TS que se cae o el oído está subiendo? O si sea, el oír está subiendo, pero está en una estructura correctiva. Eh, esto es lo que lo que por ahí permite eh, tener la teoría de ondas de Elliot. Entonces, Está subiendo, sí, está perfecto, está subiendo, pero ¿por qué está subiendo? ¿Está subiendo porque está en un impulso, en plena tendencia alcista? No, está subiendo porque está en un retroceso de una corrección, yo lo veo así. O sea, no tengo una visión en el mediano plazo alcista, sí en el largo plazo, pero no en el mediano. En el mediano estoy esperando que se rompa y que se caiga. ¿Por qué? Porque estamos en un retroceso, para mí estamos en una gran onda B, cuando termine esa gran onda B va a empezar C, ¿sí? Y cuando termine esa C, ahí sí espero un movimiento para arriba. Si yo me pongo a mirar acá TS, ¿sí? yo en TS tengo aproximadamente en esta zona el cierre de un primer movimiento impulsivo, una corrección, y en este máximo tengo un subimpulso cerrado y una corrección. ¿bien? Entonces, no tengo la misma estructura de conteo que en el petróleo, no es la misma, ¿sí? pero es similar, es similar. Es similar, de hecho, yo acá me puedo haber equivocado y en vez de ser 2 y una sub 1, sea A y B, y aquí ya haya empezado la C. Lo que digo es que eh, si existe verdaderamente esa correlación, quizás acá el movimiento se está dando de forma más rápida o más lenta. ¿sí? Por ahí esto es A y en el petróleo haya terminó. ¿Sí? Y ahora cuando el petróleo se empiece a caer porque empiece con su onda C, aquí empiece la onda B y arranque a subir. ¿sí? Y que cuando después el petróleo termina de caer y empiece a subir, acá arranque la C y después en el petróleo eh, va a estar subiendo y acá va a estar cayendo. ¿sí? Yo trato de, trato de verlo de esa forma. Bien. Eh, Vamos a hacer ver otro tipo de cosas. Bueno, eso, eso es lo que tiene particularmente Elliot, si ¿sí? Elliot, o sea, vos lo podés ver en, en, en una estructura muy, muy, muy grande o podés venir acá y bajarte a un minuto, ¿sí? Y en un minuto buscar las mismas estructuras. O sea, Elliot, Elliot vos lo podés usar en diario, lo podés usar en semanal, lo podés usar en un minuto y vas a encontrar los movimientos. Siempre vas a encontrar los movimientos. Entonces, las respuestas te las va a dar, ¿sí? En el time frame que vos quieras, en el fractal que vos quieras, y lo vas a poder evaluar. Y te vas a poder ir dando cuenta. ¿sí? Si estás en un movimiento impulsivo para arriba, si estás en un movimiento impulsivo para abajo. Ustedes, fíjense, yo compartía con uno de. Con un grupo que tengo. <coughs> bueno, si me carga. Eso significa que internet no me está funcionando bien. Ahí está. Yo les decía, fíjense, esto es el Merval, en un minuto. Todo este movimiento que yo vengo viendo acá, ¿sí? me da la posibilidad de poder interpretar perfectamente la estructura de los movimientos. ¿sí? Piensen que todo esto que ven acá, todo apiñado, es un minuto. Fíjense, este es el retroceso del día de ayer. ¿sí? Fíjate cómo yo veo claramente un movimiento impulsivo y una corrección. Entonces, acá no hay que ser demasiado demasiado inteligente como para agarrar y decir, bueno, mira, acá tengo mi primer movimiento impulsivo, tengo mi retroceso, tengo mi TL bajista de corto plazo, perfecto, la rompió, voy hasta acá, tengo esto, la rompió, voy hasta el techo de este canal bajista, bueno, lo rompe o no lo rompe, si no lo rompe va a seguir para abajo, si lo rompe va a seguir para arriba, pero... ¿Qué me dice acá la teoría? Y la teoría me dice, mirá, Flaco, esto es un impulso, esto es una corrección y esto es un impulso. Pero no te olvides, pero no te olvides que todo esto que vos estás mirando como un impulso, una corrección y un impulso, es una corrección, es un retroceso adentro de una corrección. Entonces, cuando yo me bajo a 15 minutos y miro lo mismo que estaba mirando recién en un minuto, en 15, ¿sí? recién estábamos mirando esto en un minuto. Ahora estamos mirando todo en 15. Es un impulso esto, sí, es un impulso, pero es un impulso en un minuto. En una estructura más grande es un retroceso. ¿Sí? Entonces, yo no me puedo meter acá pensando en un largo plazo, porque yo sé que esto es un retroceso, va a llegar a cualquiera de estas zonas de acá y se va a volver a romper. Y cuando termine de romperse y arranque nuevamente un impulso y ahí ya sé que terminó mi corrección. Entonces cuando yo sé que terminó mi corrección, ¿sí? Y estoy retomando un nuevo impulso. Estoy arrancando esto, ¿sí? O esto, ¿sí? Porque nosotros ahora estamos en una situación como esta, ¿sí? Terminamos este primer movimiento. Perfecto. Venimos ahora con este movimiento de retroceso. Y va a volver a caerse de vuelta. Y cuando termine esa caída y arranque, va a ser un impulso chiquito, un retroceso. Y ahí va a arrancar el, el impulso fuerte. Y después va a hacer otro retro. Y así va a seguir. ¿sí? Y eso te lo da Elliot. ¿sí? Vos podés operar un ABC perfecto. Acá tenés un ABC bajista. Acá tenés un ABC alcista. ¿sí? Pero si tenés un ABC alcista, ¿sí? vas a tener ciertas limitaciones. Porque cuando llegue acá, te vas a ir y este te lo vas a perder. ¿sí? Y quizás este no y este lo agarras y este sí y este no. Y te va a pasar eso. Vas a agarrar una sí, una no, una sí, una no. Con Elliot vas a poder decir, bueno, listo, mira, acá termino una 3, bueno, me quedo adentro, pues este es un retroceso de 4 y sigue, listo. Espero acá y acá le sumo más y sigo, y acá le sumo y sigo, ¿sí? Y cuando vos ves que acá no pudo contra el techo de canal y acá te vas, ¿sí? Y decís, uy, mira, perdió el canal, lo recuperó, bueno, acá me meto de vuelta, entonces vos salís acá, te metes acá, rompió el centro del canal. No logró llegar al techo, volvió a caer, está de nuevo en el centro del canal. Chau, me voy. Listo, me voy porque si perdió el centro del canal se va a ir al piso y si pierde el piso del canal se va a seguir cayendo. Y fíjate lo que hizo. Es lo que. Y estamos hablando de una guía, ni le estamos poniendo número a la sonda, Estamos hablando de, de solamente medir la aceleración de un impulso, pero tenés que detectar cuando tenés un impulso. Porque si no detectas el impulso vas a estar acá tratando de ir para arriba cuando esto se está yendo para abajo. Bien. Bueno, a ver, Fabio, ¿qué puntos tomás para proyectar zonas de tiempos de Fibo? Zonas de tiempos de Fibo. Tomo los últimos dos swings, pero la verdad no le tengo mucha, mucha fe al, al tema de los tiempos, ¿sí? Porque los tiempos eh, suelen, suelen darse cuando está todo muy armónico. Y no es hoy precisamente cuando está todo muy arno, armónico. ¿sí? Cuando tenés mucho movimiento de CCL, mucho movimiento de la volatilidad muy alta correcciones fuertes como se está teniendo en el norte o sea todo todo ese contexto todo ese contexto hace de que las proyecciones de tiempo no sean óptimas cuando está todo más tranquilo eh, más estable y, y no está todo digamos tan volátil y, y tan errático sí porque hay muchos movimientos en, en, en activos de afuera que son movimientos erráticos que se salen de estructura que rompen proyecciones. Y bueno, todo eso hace que la proyección de Fibo no, no sea del todo óptima. Bueno, voy a pegar una pasada rápida eh, por lo que me comentaron. Voy a tratar de ir cerrando. Meli. Meli, yo estoy esperando que haga una corrección. ¿sí? Yo estoy esperando que corrija Meli. ¿Sí? Meli, a largo plazo yo tengo una, tengo una publicación de Meli que creo que ayer la, la, la retuiteé. ¿sí? Yo estoy esperando que esto realice una corrección. ¿sí? Estoy esperando que por lo menos corrija a, a la zona del 16%. Que sería más o menos por acá. Estoy esperando eso. Si sí, perforó, perforó esta TL dinámica, si ¿sí? la perforó y no la volvió a buscar. Pero todavía no me hizo acá un nuevo máximo. Bien, entonces. Fíjense que de este canal ya se bajó. Ahora. Yo acá tengo ya cerrada esta zona. Si ¿sí? yo. Este movimiento. Se cerró. Un movimiento de 54%. Que se venía trayendo desde. Mayo. Se cerró acá. Espero. Corrección al 16%. O en su defecto. Que venga a validar esta TL. ¿Sí? Esta TL, uniendo este impulso y este impulso, lo perforó, pero no la vino a validar. ¿Sí? Yo estoy esperando que esto valide acá y que cuando peguen esta línea y ahí retome si sí continúe. Yo tengo. Creo que es este mismo gráfico. Esta es una proyección a largo plazo. Muy a largo plazo. ¿eh? Este, este es el movimiento que yo vengo llevando. Venimos en un canal muy grande, muy grande, donde actualmente, actualmente estamos en el último, en el último movimiento, ¿sí? de lo que sería una potencial onda 3. Ahora bien, ese último movimiento debería venir a buscar el techo del canal. Sí, fíjense que el techo del canal, esto es diario, ¿sí? el techo del canal yo lo tengo más o menos en la zona de los 1097 mangos. ¿sí? Entonces, si esto continúa manteniendo una aceleración aproximada, ¿sí? fíjense que toda esta aceleración que venía manejando acá la perdió, ¿sí? pero está intentando recuperar volver a meterse. Entonces, este canal que viene de largo plazo, ¿sí? Me estaría dando la posibilidad de que pueda corregir cuando llegue o que pueda corregir antes, ¿sí? Yo estoy esperando una corrección. Por ahí me quedo mirando hasta que llegue acá afuera, ¿sí? Pero bueno, si llega acá afuera, debería validar este techo y continuar para arriba. Pero como zona final, como zona final... Yo lo tengo plantado en los 1260 y pico. 1269. Yo lo tengo ahí como zona final, pero bueno, estamos hablando ya año que viene, ¿no? Porque esto tiene que venir hasta acá, tiene que hacer una corrección. Algo así, algo así y algo así. Yo espero este movimiento y que acá sí valide y continúe. Esto es lo que yo estoy esperando. Lo que pasa es que, bueno, no quiero... No quiero estar adentro cuando meta esta corrección. Quizá me equivoco y no corrija y siga ahí. Pero bueno, si no corri si no hace esa corrección, va a ser esto. ¿Sí? Entonces voy a tener que esperar que valide acá o que valide acá. Alguna de esas dos validaciones. Como para tener un pensamiento a largo plazo. ¿no? Bueno, eso con respecto a, a, a Meli. Eh, bueno, me preguntaron por Roku. Roku nosotros la venimos siguiendo también. También tengo una proyección de largo bastante ambiciosa. Vamos a ver si ¿sí? Roku tiene un canal largo. ¿sí? Salimos de piso de canal. Estamos saliendo de acá. ¿sí? Hay que meter ahí un nuevo máximo. Y con ese nuevo máximo la proyección es importante. BBD está al límite, BBD está al límite, ahí está en, en un retroceso del 61%, en un time frame más bajo, sí. Espero, espero que acá haya terminado corrección. Yo espero eso, sí. Por ahí me equivoqué y aquí no terminó la corrección y si aquí no terminó la corrección va a venir a buscar los 3.93. Sí, pero bueno, eh, considero que aquí ya terminó su primer impulso, está en una corrección y de aquí tendría que retomar nuevo impulso. Pero bueno, está justo ahí, yo ahí tengo una alarma puesta en 4,10, justo ahí tengo un 61% de retroceso, para mí este es un primer movimiento impulsivo. Veremos cómo se sostiene ahí. ¿Cómo es? Mira, no te voy a no te voy a responder con respecto a, a opciones porque no no, no no me siento 100% capacitado como para poder aconsejarte no no yo por ahora si si utilizo si utilizo opciones los utilizo más que nada a modo de cobertura de posiciones viste no 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 me muevo con, con operaciones o con estrategias de de opciones no lo tengo lo tengo en mi lista de deseos por decirlo de alguna manera pero no no por ahí a veces puedo realizar alguna operación de frente porque estoy esperando algún movimiento y, y no tengo ganas de meterme en papeles pero no no hago estrategias no hago estrategias así que no soy no soy la persona indicada que te pueda dar un, un consejo con respecto a eso eh, general electric ¿Sabía cómo tomás para proyectar la zona de tiempo? Bueno, respondí. Mirgor, sí lo vimos. Eh, bueno, quiero ver rápido lo que me quedaba. BBD, ya habíamos pasado. General Electric me habían preguntado. Bueno, acá no tengo un análisis muy profundo. Pero sí me acuerdo de que habíamos mencionado en otros sábados anteriores manejar esta TL. ¿Sí? Eh, yo acá creo que todavía seguimos peleando una estructura correctiva. ¿sí? Yo creo, ¿sí? para mí todavía no tengo certeza. O sea, hay que ver cómo aguanta esta TL. ¿sí? Si pierde esta TL, no le voy a tener mucha fe. Justo esta TL está ahí en la zona del 38. Vamos a bajar un poquito más. Bueno, ahí, si yo tengo un signito de pregunta es porque todavía no estoy del todo seguro. Sigue en estructura correctiva. Sí, tiene, tiene posible pinta de, de ser un, una estructura de onda 2, ¿sí? Me falta una C. Probablemente pierda la TL, venga a buscar el 50 o el 61. El 61 me estaría dando contra la 4 del movimiento anterior. Así que probablemente, si no aguanta acá en la TL, va a venir a buscar los 6,49. Y de los 6,49 podría continuar para arriba. Los 6,49 se pierden para abajo. Eh, me habían preguntado por otra más. Vea. Vea, no sé si la tengo actualizada. Ah, antes de mirar vea. Voy a mirar Mori, que un amigo me dijo: Che, eh, mira Mori. Miramos Mori rápido, miramos BA y creo que no falta más nada. Bueno, a ver cómo quedó Mori. Bueno, acá en Mori tenemos lo que habíamos dibujado, no sé hace cuánto. Habíamos dibujado estas dos zonas: soporte resistencia y resistencia a corto plazo. Habíamos dicho que desde aquí podía ir para arriba y desde aquí podía venir a buscar esta zona de soporte y después continuar. De acá no fue para arriba, esto no se cumplió. De aquí retrocedió hasta la zona de soporte, pero no logró todavía continuar. Sí rebotó en el soporte, pegó de nuevo contra la resistencia y volvió a bajar. ¿sí? Entonces, esta flecha, esta flecha extendió su movimiento hasta acá como onda B y ahora podríamos ir para arriba nuevamente con una onda C o 1. La realidad a tener en cuenta es toda la estructura. ¿Por qué digo toda la estructura? Pues nosotros venimos, fíjense A, B y C W ABC x a b c y a b y c x de nuevo y nos queda todavía uno más para abajo entonces tendríamos w x y x y z este lo vamos a cambiar W acá, X, Y, X y nuevamente Z. ¿bien? Esta sería la idea que yo vengo manejando. Puse C acá arriba, no significa que va a llegar ahí arriba, obviamente. Acá podemos tener una proyección. Este movimiento hasta acá podríamos especular con una posibilidad al 100%. Este 141 y este 100, no sé de dónde vienen, vienen de más abajo. Bueno, fíjense, estamos acá contra esta TL de corto plazo. Hay que perforar esta TL, hay que montarse en esta que está acá cruzando alcista e intentar llegar hasta esta que está acá. Si lo hace rápido, tiene acá un cruce con el 100%. Justo acá. Entonces, podía ser una posibilidad rompiendo acá, venir a buscar el 78 me da con el máximo de A, justo. El 100% me da con esta TL. Y el 127 o el 141 me va a dar con el máximo anterior. Se pasa un poquito. Y el 127 vamos a poner acá. Anda por ahí. ¿sí? Estas serían zonas probables. Estas serían zonas probables, ¿sí? Aquí, 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 aquí. En caso que... En caso que este movimiento continúe hasta acá. Si rompe máximo y genera un throwback y sigue, ¿sí? Esto no va a ser A. Y por ahí va a ser una subonda 1. Bien, pero por el momento yo todavía considero que seguimos en estructura correctiva y más que nada por un tema de tiempos si ¿sí? yo vuelvo a decir lo que dijimos en varias ocasiones anteriores si ¿sí? llevamos vamos a mover acá la barra de el periodo de corrección vamos 51 días, Acuérdense que la corrección anterior fueron 451 días y nosotros llevamos 51 días. ¿Qué quiero decir con esto? Que tranquilamente tranquilamente no pueden quedar 220 días más o 200 o 175 días más de corrección. O sea, eso puede seguir acá caminando para el costado tranquilamente unos 4 o 5 meses más. Quizás no, quizás resuelva y continúe rápido para arriba. Pero por alternancia de tiempo en estructura correctiva, esto tiene, tiene tiempo a favor para seguir lateralizando un montón más. Bueno, eh, último a mirar: BA. Voy a bajar horario. Bueno, yo acá espero que continúe para abajo. Eso es lo que yo espero. ¿sí? Para mí, acá estamos en un retroceso. ¿Sí? Proyectado dio al 127%. AB, formando B. Y ahora espero C. ¿sí? El oscilador me indica que estamos en terreno negativo. Si bien aquí estoy empezando a tener una divergencia de momentum. ¿Sí? Yo espero que esto continúe un poquitito más para abajo. Antes de retomar. ¿Sí? Esa es la idea que tengo con BA. Y... Bueno, nos faltaba ver el S, podemos ver el SPI. ¿sí? Esta es la proyección que yo vengo manejando también con el S. ¿sí? Espero, <coughs> espero que no se caiga todavía desde acá. Espero que todavía haga un movimiento más para arriba. ¿sí? Esto acá vendría a ser así. Vamos a actualizar el movimiento. Yo espero algo así. Yo, para mí esto es A, esto es B y me falta C para terminar B y después continuar para abajo. Quizás B ya haya terminado, pero para mí todavía nos queda un movimiento más para arriba. ¿Sí? Mucha imprecisión, no llegó al 61 ni al 78, se quedó ahí, para lo cual esperaría un desarrollo un poquitito más si sí, tuvimos una extensión al 100% del primer movimiento pero bueno yo esperaba o especulo que venga a buscar esta TL y después corrija sí pero bueno vamos a ver acá la realidad es que hay imprecisión acá hay imprecisión acá no no frenó específicamente en el 61 ni en el 78 o sea este es el LTF, LS anda más o menos de la misma forma. ¿sí? LS hizo el primer movimiento, ¿sí? techo de canal, acá, corrección, lo perdió, ABC, haciendo B de este ABC. Espero un movimiento de onda C para arriba y después sí una corrección para abajo. ¿sí? Ese es el momento que vengo esperando hasta ahora y después todo lo otro acompañando este movimiento sí todo viene realizando más o menos esa misma estructura sí despegar eh, ah bueno me habían hablado de globan también globan viene realizando también corrección está ahí sí está ahí está para mí acá desarrollando todavía un movimiento correctivo de un primer impulso si ¿sí? yo esto lo veo como un primer impulso hay que esperar que sobrepase esta TL bajista que tiene acá y que continúe si ¿sí? eso con respecto a globa google también estaba ahí entonces una proyección muy a largo plazo sí, planeada pero bueno vamos a ver cómo se cómo se desarrolla acá ¿Sí? Tiene que superar esta TL que está bajando acá y mantener esta TL alcista que tiene acá. Fíjense que esta TL viene generando una compresión con estos dos máximos de acá y con estos dos mínimos. Fíjense que esto no está canalizado. ¿sí? Esto está generando una compresión de precio. Entonces, mientras siga manteniendo esa compresión, va a ir bien hasta que se suba. Arriba de la compresión, si se sube arriba de la compresión, van a dar 10 puntos. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Se me fue la hora, quería terminar y media, no pude. Nos quedamos esperando eh, todo lo mencionado. Lo que veníamos conversando el fin de semana pasado y los anteriores eh, se vino dando correctamente. Ah, mira, no lo había leído acá para abajo. General Electric, WFC, Barrick. Hace dos semanas dijiste que Galicia hacía soporte en 103 y subía. Ahora habría que ver hasta dónde sube. Sí, 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 sí. Bueno, dije eso, pero todavía no tenía la estructura correctiva. Eh, quizás ahora pueda subir, pueda retroceder un poquito, que es, lo conversamos al principio del video. Eh, pero me parece que todavía le falta otra partecita más para bajar un poco. Eh, HMI, HMI no la tengo. Eh, la tengo que mirar. Y el S lo vimos, Fabio Capo. Gracias. Falta una cotorra de fondo. Las cotorras tienen frío bárbaro. Acá está tiempo horrible, nubladísimo. Bueno, le dejo chivo, chicos. Sigo con mi curso. Eh, muy contento con el feedback de la gente que está haciendo el curso. Verdaderamente me pone muy contento. Me dejan muchos comentarios en, en el grupo eh, de cómo van avanzando, de cómo van aprendiendo a, a poder ver ciertos movimientos, de cómo van aprendiendo a respetar el riesgo, cómo manejan la parte psicológica, y eso, la verdad que está bueno. Está bueno porque es parte, de, es parte del objetivo que la persona que adquiera, digamos, el material, eh, pueda ponerlo en práctica de manera rápida. Así que eso me pone muy contento. Por otro lado, todavía con el programa NOR sigo ahí, ayer tuve entrevista. No sé si quedo o no quedo, lo... Lo, lo sabremos con el pasar del tiempo. O sea, si, si llego a quedar ahí, bueno, lo compartiré y lo sabremos. Y vamos a meterle más pilas al futuro de Rofex. Y, y bueno, difundan esto. Dejen su me gusta, ¿sí? Por favor, no les cuesta. Eh, sirve, sirve. Dejen sus comentarios. Y bueno, Dios mediante. El sábado que viene estaremos acá. Para todos los que son padres y tuvieron la la bendición de poder serlo, mañana disfruten. Yo mañana voy a hacer el intento de no prender la computadora en todo el día. Voy a hacer el esfuerzo, así que feliz día para todos los que son papás para mañana. Los dejo chicos hasta la semana que viene. Un abrazo grande para todos.